un ferroviario, que tú te conduciste por el mundo y no estás en casa ni en el niño ni en la televisión, esos programas estúpidos que nos cuentan la vida estúpida de los seres estúpidos. Yo soy un ferroviario, soy un poeta de la vía de alta velocidad y odio a las mujeres. A ver si te enteras. Pues por eso te digo. Necesito ser la Madame Bovary de la época. Junto a Juana de Arco, Teresa de Calcuta, a un tiempo. Necesito un monstruo como tú para ser completamente de verdad. Pero no Pues si quieres matarte lo puedes hacer, ¿verdad? Pero por favor, aparte.